Si algo tiene Sidra Cortina es una sidra de primer nivel. Y de primer nivel también es su restaurante, Amandi, en Villaviciosa. Nos encontramos en Restaurante Amandi y Casa Cortina. En Restaurante Amandi, por ejemplo, pues es donde hacemos eventos, tipo de eventos, de bodas, comuniones, bautizos, comidas concertadas y demás. Después, en la parte de abajo, tenemos a Casa Cortina, que es una sidrería en donde damos como sidrería restaurante, con las típicas sidrerías restaurantes de Asturias, que damos también menú del día, pero también damos a la carta todos los días. Y no siendo los lunes, domingo a la noche y el lunes que cerramos por descanso. La filosofía que tenemos en Amandi, yo creo que lo más importante es un trato muy cercano con los clientes. Intentamos ayudarles en todo lo que puedan, ya no solo en temas como pueden ser explicarles cosas sobre los menús y demás, sino también ayudarles en otro tipo de proveedores. Amandi es uno de los mejores restaurantes que pueden encontrar aquí en Asturias. La sidrería, además de tener la marca de calidad de sidrería de Asturias, de disfrutar la gastronomía, de la mejor gastronomía asturiana. Importantísimo el tema del escanciado de sidra, que mis compañeros se encargan de hacerlo pues de la manera tradicional, bien con mimo, cuidada. Y luego pueden completar la experiencia pues con una visita al Llagar, que yo misma me encargo de realizar. He enseñado todo el proceso de elaboración de este producto tan característico y tan nuestro, tan de la región de Asturias. El valor que tiene Amandi, por ejemplo, es el lugar que tenemos de naturaleza. Tenemos unos buenos jardines, una naturaleza, no estamos metidos en un núcleo de población, estamos fuera del núcleo de población y bueno, tenemos pues bueno, naturaleza. Eso en Amandi, más después luego los salones que expliqué antes, pero después también en Casa Cortina lo que nos distingue, bueno, pues tenemos la placa de sidrerías asturianas. ¿Por qué nos distinguieron con la placa? Porque bueno, nosotros al ser también pertenecer a Lagareros, la sidra es nuestro plato fuerte de cuidado en la sidra. Nosotros aquí no tenemos ni una persona que no sepa escanciar sidra, porque si no, no admitimos que sea camarero aquí para la sidra. Y después también tenemos muchos platos típicos, tenemos buenos cocineros para tener los platos típicos de Asturias. Es una cocina tradicional, innovadora pero tradicional. Nosotros no queremos una cocina minimalista, no nos gusta y nuestro público no nos lo exige. Nos exige una cocina, sí, hay que modernizar y hay que tenerla al día bien modernizada, pero no nunca con una cocina minimalista. No, además, nuestros cocineros realmente no son de ese tipo. En la sidrería pues tenemos muchos platos típicos de Asturias, de todos, casi de Asturias. Cuando realmente nos dieron la placa de sidrerías de Asturias, también había una selección de platos que fuesen de asturianos y que fuesen con denominaciones de origen y que tuviesen cosas de asturianía. En Restaurante Amandi también tenemos nuestra sidrería Casa Cortina, donde tenemos comida a la carta, tratamos muy bien pues nuestra sidra natural Cortina y la sidra de denominación de origen, y también tenemos, por así decir, pues la facilidad de que tenemos nuestra bodega de sidra natural y de sidra de denominación de origen al lado. Muchas veces, mucha gente, bien grupos de amigos, parejas, asociaciones, tienen idea de pues eso, hacer una excursión, de venir a pasar el día y poder hacerlo todo en el mismo sitio. En Restaurante Amandi podemos desarrollar varios tipos de eventos, sobre todo trabajamos con el tema de bodas, banquetes, también hacemos bautizos, hacemos comuniones y luego todo tipo de comidas. Sobre todo en el tema de bodas se está llevando bastante el hacer las cosas un poco más informal. Pues damos la opción de poder hacer un aperitivo en nuestra bodega de toneles de madera, de sidra Cortina, o incluso también poder llegar a hacer un banquete de boda allí en nuestra bodega de sidra Cortina. A veces la gente decide hacer allí parte del evento y luego vienen aquí a nuestro restaurante y hacemos pues el banquete de boda aquí. También tenemos la opción de ceremonias civiles, tenemos unos jardines bastante amplios y podemos hacer una celebración de una ceremonia civil en nuestro jardín o también en nuestra bodega de toneles. También tenemos, por ejemplo, pues hacemos
fuimos pioneros en visitas en la bodega de Sidra Cortina, que bueno, somos los mismos, Cortina que Amandi, y hacemos visitas aparte de grupos y aparte de grupos de gente personal. Y nosotros allí le invitamos a la prueba de la sidra, pero también hacemos muchas de las visitas bien particulares como grupos que también después pues vienen a comer al restaurante. Aquí tenemos la facilidad de que pueden venir a hacer una visita guiada a nuestra bodega de Sidra Cortina, donde les explicamos todo el proceso de elaboración de la sidra natural. Pueden comer productos asturianos, típicos de aquí, y pueden pasar el día aquí. Tenemos jardines, tenemos para los niños también parque infantil y tienen la facilidad de poder pasar el día sin tener que desplazarse y moverse. Como chica joven, como chica asturiana que soy, animo a todos los asturianos que nos vengan a visitar, que conozcan cómo se elabora la sidra natural, que creemos que sabemos mucho de sidra, pero desconocemos muchísimas cosas de la sidra. Venir a visitar, llegar, ver cómo elaboramos la sidra, la cultura que la sidra tiene a la hora de tomárnosla. Hace que luego la gente valore mucho más en las sidrerías el trabajo, pues que te las cancien, que tenga una buena temperatura, valorar el sabor de la sidra, no simplemente dejarnos influenciar porque sí, está bien o mal. En definitiva, que cuando la gente vaya a una sidrería no solo reconozca el sabor de la sidra, sino que ponga valor al trabajo que hay detrás de ella. Pues bien escanciada, buena temperatura y no solo eso, un buen sabor de boca. Yo pienso que el turismo que tenemos en Asturias, yo veo muy bien que se vaya a un paraíso natural, a una naturaleza, a todo, pero hay que también combinar eso con un turismo un poquitín más seleccionado. Con un poquitín más seleccionado, pues la selección del turismo pues está muy bien, en que visite lagares. Es distinto, es naturaleza igual, también que visiten pomaradas, que visiten establecimientos de sidrerías y demás, pero hay que complementarlo un poquitín, con, no solamente con la naturaleza, con vamos a ver el monte, vamos a salir por el monte, vamos a tal. Eso está bien, pero hay que complementarlo con algo más. Yo creo que el turismo en Asturias tenemos que cambiarlo un poco, tenemos que llevarlo a unos caminos un poquitín más seleccionados. Me llamo José Eloy Cortina Noriega, soy administrador gerente de restaurante Amandi y bueno, como hobbies pues me gusta el fútbol bastante y los demás hobbies pues no tengo tiempo a realizarlos, entonces el único hobby que se puede calificar que es el trabajo. Soy Patricia Mieres Morís, trabajo en restaurante Amandi, me encargo del tema de eventos. Me gusta mucho la cocina, cocinar para mis amigos y familiares, y me gustan dos grupos de música, Revolver y Nightwish. Soy Nerea Bumarada, responsable de Sidra Turismo aquí en Sidra Cortina, y lo que más me apasiona es la playa de Rodiles, tomar unos culetes de sidra con los amigos, y soy fanática de Sexo Nueva York.